Bien, vamos a iniciar la práctica de instalación de Windows, clonación y restauración, ya para poder desarrollar la práctica. Vamos a, previamente ustedes tienen que tener descargado estos programas. Por ejemplo, los Windows, los ISOs o los instaladores de Windows, este lo han descargado todos, ¿sí? Pero también hay una opción Lite. Windows 7 por si acaso ambos, opción Lite para las máquinas que son básicas o sencillas, ¿ya? De preferencia se utiliza este, pero si su máquina tiene algunos problemas, entonces utilizan la versión Lite, no hay problema. Más que todo, a veces la máquina se lajea, se pone lenta, entonces por la versión Lite, ¿ya? Esto ya tienen que haberlo descargado y también tienen que haber descargado los utilitarios. Esto ya también ya se lo facilitó con anterioridad. El multiboot, los programas antiguitos que se les mostró, ¿sí? Para poder practicar. Y también los programas un poco más actualizados. Esto ya era opcional, ¿no? Se les había mostrado esto para que tenían que descargar. Este y este obligatorios y este opcional. En el caso del Windows 7, este era obligatorio y este era opcional, pero esto ya era necesario solamente para los que tenían problemas con su VirtualBox de que era tal vez un poco lento. Y este otro archivo que es un ISO de copia de seguridad, esto sí lo van a descargar todos, todos tienen que tenerlo descargado, ya es importante. Bien, vamos a iniciar entonces. Como ya está instalado nuestro VirtualBox, yo ya tengo una máquina instalada, vamos a crear desde cero, ya desde cero, una nueva máquina. Y aquí le vamos a poner un nombre. En este caso va a ser Windows. Windows 7 normal le voy a poner. Ya porque voy a instalar la versión normal. Siguiente. Y aquí lo dejo tal cual, como está. No importa si diga 32, 30 y 64 bits. No importa, lo dejan tal cual. Siguiente. Aquí también lo dejan tal cual. Lo que les da por defecto. Estos números varían según las características de su máquina. Así que no se preocupen. Siguiente. 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 Siguiente, siguiente, todo tal cual. Y ya está, ya se creó mi máquina virtual. Ahora lo que tenemos que configurar es la instalación. Solo vamos a configurar dos cosas. Primero nos vamos a sistema, vamos a deshabilitar lo que es disquete porque no lo vamos a necesitar y lo vamos a bajar con la flechita. ¿Ya? Hasta ahí, porque no lo vamos a necesitar. Que primero inicie en óptico, que es unidad de CD, DVD, después disco duro. En ese orden tiene que estar. ¿Ya? Después me voy a almacenamiento y en almacenamiento aquí en este disco, ahí es donde yo tengo que poner el instalador del Windows. Entonces selecciono donde hice vacío, aquí donde hice selecciono un disco óptico, ahí voy a poner lo que dice seleccionar un archivo de disco. Selecciono un archivo de disco y busco ahí, busco mi instalador de Windows o el ISO de Windows. Aquí el ISO de Windows. Yo voy a utilizar la versión normal, como dije. Es esta, la versión normal. Pero también podrían utilizar la versión Lite. No habría problema. ¿Ya? Yo voy a utilizar la versión normal. Abrir. Y ahí está. Se colocó ahí y simplemente aceptar. Ya está. Ya se configuró eso. Y ahora lo que procedo es a iniciar. Inicio para encender la máquina virtual. Y obviamente aquí me va a aparecer ahora. Seleccione el disco de inicio. En este caso, yo tengo que volver a seleccionar el instalador, que en este caso es el de Windows y es este de acá. ¿Ya? Recuerda, es este de acá, multiversión que dice. Es este de ahí. Y si no hubiera sido el Windows 7 Lite, que ya por ahí también debe estar, por aquí también está. ¿Ven? Ahí está. Aquí también está lo mismo, es el mismo. ¿Ya? Ahí está. Iniciar. Y ahí se va a cargar mi instalador. Esperamos a que se carguen los componentes. Vamos a maximizar. Y dependiendo de las características de su máquina, esto va a demorar. ¿Sí? Aquí en esta ventana lo que tenemos que hacer simplemente es seleccionar idioma español. Esto lo dejo tal cual lo dejo, no se hagan problema, porque todo está en español. Pero puedo cambiarle aquí si yo deseo a Perú, ¿no? Porque también tenemos ahí Perú, español Perú. Si desean lo pueden hacer. Siguiente. Ahora me voy a instalar ahora. Y aquí esperamos a que cargue.
Esto va a depender de las características de su máquina, ¿ya? En demorar en cargar. Aquí tengo, como este instalador es multiversión de Windows de 32 bits, por eso me aparece una lista de Windows. Dependiendo del instalador, les va a aparecer solamente uno. En este caso es un multiversión. Tengo diferentes versiones de Windows. Voy a seleccionar el primero. Pueden seleccionar cualquiera, no hay ningún problema. Siguiente. Y aquí donde dice acepto los términos y condiciones. Pongo aceptar. Y aquí me voy a personalizar Windows. Ya, selecciono esta segunda opción. Ahí es donde lo que tengo que hacer. Y ahí me da la capacidad del disco duro. En este caso me dice 32 GB, que eso es lo que me dio por defecto. Ustedes pueden que les dé igual, un poco más, un poco menos, no hay problema. Selecciono, hago clic en nuevo. Aquí voy a hacer la partición de la unidad C. Voy a poner 10.000. ¿Ya? 10.000 para la unidad C. Sería 9.7 aproximadamente gigas. ¿Ya? 10.000, aceptar. Ahí, a 9.8. ¿Ya? Ahí está. Esta es la unidad C. Esta es la unidad C. Ahora, esto falta asignar. Selecciono nuevamente, nuevo. Y todo lo que quede lo dejo tal cual. Pongo aplicar para que sea la unidad D. Y aquí me dice que se va a crear una partición para Windows. No hay problema, aceptar, siempre se crea. Y ahí está. Esta es la partición 1, que es la unidad C. Este es del sistema y esta es la unidad D. Revisen bien estos números porque dependiendo de la que nosotros hemos puesto, para la unidad C es 9.8 GB. Cuando puse 10.000 se puso 9.8. Ya, esta es la unidad C, esta es la unidad D. Esta es la del sistema, no se preocupen. Estas dos son las que nos interesan. La unidad C selecciono, formatear, aceptar. La unidad D selecciono, formatear, aceptar. La unidad del sistema no lo agarro, lo dejo tal cual. Ahora nuevamente selecciono la unidad C, selecciono siguiente y ahí ya empezó a instalarse en la unidad C el Windows. Esto va a demorar según las características de su máquina. Puede que le demore 2, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, dependiendo. Como estamos utilizando la versión del Windows normal, por eso va a demorar esa cantidad de tiempo. Pero si utilizáramos la versión Lite, va a demorar mucho menos. Después, al final, voy a hacerlo con la versión Lite, ¿ya? Para que se den cuenta que va a ser mucho más rápido, ¿ya? Pero estamos trabajando primero con la instalación normal, como normalmente es una instalación de Windows. ¿Ya? Esperamos entonces a que se carguen todos los componentes, se descarguen, se carguen, archiven, etcétera, etcétera. Y de ahí vamos a continuar. Voy a hacer una pequeña pausa para que no se haga tan grande el video. Bien, como ven, ya ha avanzado un poco más. En realidad no ha pasado mucho tiempo, un minuto y medio a lo mucho ha pasado para que termine de prepararse los archivos de instalación. No ha sido muy largo, pero como les dije, esto va a depender de las características de su máquina. En algunos casos puede que esté más, demore un poco más, un poco menos. Y también la recomendación es de que cierren de preferencia todos sus programas, todo eso, para hacer esta práctica con el VirtualBox, porque a veces la máquina suele consumir más recursos, dependiendo de las características de su máquina, como les digo. No, pero de preferencia cierren todo y solamente tengan abierto lo necesario. ¿Ya? Entonces miren, ya está terminando. Una vez que termine de copiar estos archivos de instalación, va a pedirme que reinicie. Lo hace automáticamente o también me pide que yo presione un botoncito. Entonces, cualquiera de las dos opciones. Me va a aparecer una ventanita, después una ventanita negra donde dice presione cualquier tecla. Yo no voy a presionar ninguna tecla. Ya, ya terminó, como se dan cuenta. Ya está, ya se instaló. Ahorita va a pedir reiniciar. Y no voy a presionar ninguna tecla. Ahí dice, en 10 segundos, ¿no? Se va a reiniciar. Es automático, yo también puedo reiniciar ahora. Me aparece una ventana que me dice presionar una tecla. No voy a presionar ninguna tecla. Ojo. Aclaro, no se presiona nada. Aquí lo dejo que corra tal cual. No presiono nada. No presiono nada. ¿Ya? Para que continúe con la instalación. Porque si yo presionaba una tecla, iba a regresar al principio. Volver a instalar. Y eso es lo que no quiero. Entonces,
Ahora ya se está instalando, se está actualizando. Esperamos a que pase todo este proceso y de ahí nos va a pedir el nombre de la máquina. ¿Ya? Ya está completando la instalación. ¿Cómo voy a llamar a la PC? Entonces ahí le pongo un nombre, ¿no? Esperamos todo esto. Y ya está. Como les dije, de preferencia tengan cerrado todos sus programas. Solamente tengan abierto el VirtualBox para evitar que su máquina se sature, ¿no? Porque también incluso puede calentarse. Dependiendo, como les dije, esto de las características. Normalmente no se calienta, pero en algunos casos sí, sobre todo cuando son computadoras o laptops relativamente básicas, ¿no? Hay que tener un poco de cuidado siempre. O también, como me saben decir algunos, de que se pone negra la pantalla, ¿no? Para evitar todo eso, por eso. Hay que tener abierto solo lo necesario. Ya esperamos a que se complete la instalación. Aquí está demorando unos minutos todo esto porque es un instalador de Windows normal. Un Windows normal que ustedes, si es que tienen un Windows 7, es un Windows normal, ese tal cual. Si es la versión Lite, va a demorar mucho menos. Al final voy a hacer la instalación con el Windows Lite de manera rápida y van a ver que en 3-4 minutos ya está instalado todo. Aquí va a demorar un poquito más porque es una versión normal. ¿Ya? Entonces, después de esto, va a volver a pedir que reinicie la máquina. Igual no voy a presionar ninguna tecla. ¿Sí? Esos parpadeos es porque se está instalando todos los componentes necesarios. ¿Ya? No se preocupen, es normal. Ya esperamos entonces a que termine la instalación. Con esta máquina virtual, después ya, primero se practica en una máquina virtual y con el tiempo ustedes pueden practicarlo ya en una máquina real, ¿no? Como es. Para las otras versiones de Windows, el proceso es muy similar, por si acaso. Cositas más, cositas menos, pero es muy similar todo ese proceso. Ya solo cambia la versión de Windows. Es similar. Como ven, ahora me dice que se reinició solo. Se reinició solo. Nuevamente, aquí no presiono nada, ninguna tecla, no presiono nada. Ojo, lo dejo tal cual que corra. Y ya está. Entonces, ahora sí me va a seguir cargando los componentes y me va a pedir el número de o el nombre de la PC, cómo se va a llamar esta PC. Ya, aquí lo dejo que corra tal cual, nombre de la PC. Yo lo voy a poner, estoy instalando la versión Windows 7 Starter, pero hay diferentes versiones como habrán visto, cualquiera, no hay problema. Yo lo voy a poner PC 01. Así lo voy a poner. ¿Ya? Siguiente. Aquí me pide una clave, no lo dejo tal cual, no me hago un problema. Aquí puedo activar, desactivar esta opción, no hay problema. O puedo poner omitir, como guste. Lo voy a poner omitir. Y aquí, ¿no? Actualizaciones y esa cosa, yo pongo preguntar más tarde. Y aquí me dice, ¿no? La fecha y hora en la que está siendo instalado, lo dejo tal cual, todo está correcto. Siguiente, para que se conecte a internet, yo le pongo doméstico. Pero puedo ponerle de trabajo público, dependiendo, ¿no? Lo dejo aquí en doméstico. Se va a configurar para que tenga esa conexión de internet. Y después simplemente ya va a finalizar. ¿Ya? Esperamos a que termine. Después me va a pedir también que incluso active el Windows, ¿no? Pero esos detallitos ya lo vamos a dejar ahí nomás. Porque el instalador todavía falta activarlo y esas cositas. ¿Ya? Entonces esperamos a que termine y ya está, ya terminó, está iniciando simplemente ahora la pantalla inicial de Windows. Está preparando el escritorio donde ahí se van a mostrar los accesos directos y todo eso. ¿Ya? Es así de sencilla la instalación de un Windows normal. ¿Ya? Para que se muestren los conectores, perdón, los accesos directos, ahorita les voy a enseñar, pero tal vez van a escuchar ustedes ahí como un eco que va a parpadear. Ti, 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 ti. No se preocupen, es un conflicto que a veces pasa en sonido por ser una máquina virtual. Puede que les aparezca ese sonido, puede que no. En el caso mío sí me aparece, pero no, casi imperceptible, así que no se hagan problema también por eso. Solito desaparece también después. Bien, entonces para mostrar algunos iconos que normalmente vienen,
Hago clic en botón inicio, coloco iconos o escribo iconos y aquí dice, ¿no? Mostrar u ocultar iconos del escritorio para que se vea más bonito, ¿no? Que se muestre equipo, red, archivos, aplicar, aceptar. ¿Sí? Ahí ya va a estar. Se ve mejor así, más presentable. Ya, eso es todo. Ya tengo ya instalado el Windows. Solo faltaría instalar los programas. Eso sería lo único. Ya, eso ya son los utilitarios. Eso ya les explicaré después. Entonces, ya tengo instalado lo que es el Windows. Recuerden que es una versión Windows normal. ¿Ya? Para apagar la máquina, simplemente hago clic en inicio y apagar la máquina. ¿Ya? También voy a hacer un video de cómo instalar el Windows 7 Lite, ya por si acaso para los otros, después el de clonar y después el de restaurar. Ya, entonces ahí tengo mi Windows 7 normal. Hasta ahí es esta primera instalación.